Eh, bueno, a Rachel de hoy, eh, a Rachel de Ismael, a Rachel de Onis Miren Fernández de Landa, Sinegochia, eh, voy a ser breve en mi presentación porque bueno, lo importante es lo que nos tiene que contar Ismael. Eh, recordaros que en la Escuela de Ciudadanía donde se enmarca esta actividad eh, bueno, es eh, parte eh, de las actividades que tiene nuestro Departamento de Gobierno Abierto y, Centro y Centros Cívicos, del de, 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 que soy el director. Eh, Comentaba antes de comenzar, eh, nos han trasladado una petición de esta semana, eh, es el 30 de noviembre, mañana mismo es el Día Internacional de Ciudad, eh, Ciudades Educadoras. Entonces, bueno, recordar que esto es una escuela, esta es una actividad que se enmarca de, dentro de la Escuela de Participación Ciudadana, abierta a la ciudadanía, y como tal pues entendemos que parte de, de esas actividades también tienen su parte educadora. Nos han pedido que leamos un, un pequeño texto, así lo voy a hacer. Y luego ya paso a, a presentar a Ismael y, bueno, y a introducir un poco la charla que nos, va, que nos va a hacer. Es breve. Esta semana se conmemora en casi 500 ciudades de todo el mundo el Día Internacional de la Ciudad Educadora, 30 de noviembre. Y queríamos aprovechar la ocasión de celebrarlo con, todos, con todas vosotras y vosotros. La actividad a la que asistís es una de las más de 30 actividades educativas y culturales que se desarrollan a lo largo de estos días en los distintos espacios de la ciudad. ...centros cívicos, redes de teatros, etcétera. A través de estas actividades, Vitoria-Gasteiz materializa su compromiso... ...con la cultura como fuente de creación y aprendizaje en la ciudad educadora. Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz queremos agradecer vuestra participación... ...en esta actividad. Gracias a ello, nuestra ciudad es cada vez más una ciudad educadora. Ya hemos dicho que es un texto breve. Y bueno, pues es para mí un honor presentar a Ismael. Nos conocimos eh, en una situación un poco peculiar... A los dos, bueno, eh, nos gusta... Tenemos un hobby compartido, que luego yo creo que, que los va a enseñar una cosa que os va a gustar. Eh, enmarcando la charla, la charla eh, de, tiene nombre Participación ciudadana en la victoria medieval, vecindades, concejos y cofradías. Entonces, lo que nos quiere trasladar Ismael es que la situación o la organización municipal actual, pues no se diferencia mucho de lo que ya en la edad medieval... Eh, se organizaba. Entonces, bueno, nos va a trasladar esas pequeñas, eh, no digo, bueno, similitudes que había ya en la Edad Media con lo que tenemos eh, a día de hoy. Eh, la, la organización, o bueno, la, la ciudad se estructuraba en aquella época en, en vecindades eh, donde, pues bueno, eran un poco la, los enclaves donde se tomaban las decisiones en, en la ciudad de, de Vitoria Gasteiz. Donde existía pues, bueno, eh, un cargo que, que luego explicará a Ismael con más detalle de lo que tenía que hacer, que es el síndico procurador, procurador general. Entonces, bueno, eh, Ismael nos trasladará eso: eh, cómo era la situación en la organización municipal, también desde la vertiente eh, participativa, de cómo ese, esa participación vecinal pues, eh, eh, hacía que la organización municipal. ¿sí? Sí. Eh, pues eh, eh, tuviese la posibilidad de organizar la, la vida ciudadana. En cuanto a su currículum, pues bueno, Ismael García Gómez es arqueólogo, doctor en historia medieval por la UPV. Su trayectoria profesional la ha desarrollado en el contexto del grupo de investigación del Patrimonio Construido de la, de la UPV. Ha creado, antes lo, lo decía, lleva más de 20 años, eh, o casi 20 años, eh, en una empresa eh, de nombre en clave. Que se eh, dedica principalmente al plan director de la Catedral Santa María de Vitoria Gasteiz, teniendo distintas líneas de investigación, como es la arqueología en la arquitectura y todo lo que está relacionado con el patrimonio medieval de, de Álava y de, de Vitoria Gasteiz. Ya he dicho que iba a ser breve, eh, haremos la presentación, luego habrá un, una hora y media así, luego habrá un turno de preguntas para que la charla tenga una duración de, de, que estima de, de dos horas. Entonces bueno, aquí eh, os dejo su presentación, recordando eso. El, venimos de, de, de un hobby compartido, como es la pintura y el dibujo, y creo que va que lo va a, a enseñar bien. Eh, es que Ricasco, Alain, por la presentación, eh, muchas gracias por eh, al servicio de participación ciudadana por invitarme a, a bueno a, a realizar, a compartir con vosotros este tema del que vamos a hablar hoy, por supuesto también al al mismo ayuntamiento. Y bueno, gracias a todos vosotros y vosotras por, por acudir eh, hoy aquí. Eh, debo reconocer que, que en, durante siento que estoy voy a recorrer un territorio un tanto complejo desde el punto de vista histórico, historiográfico. Eh, voy a tratar de, de andar un poco de puntillas y que no penséis eh, ninguno, no penséis ninguna que mm, soy un experto en este tema. ¿eh? Hay, bueno, estoy bastante inmerso en este tema del que voy a hablar, porque al final, pues por todos los años que llevo trabajando en torno a la Victoria medieval, pues algo me toca y algo conozco. Pero bueno, incluso en la sala estoy viendo que hay gente que, que tiene más, más galones, incluso para hablar mejor sobre este tema que yo mismo. Mm, estos días que he estado preparando la presentación, incluso un poco las partes de las que iba a, ver, iba a ser la charla de hoy, pues una de las cosas con las que te encuentras es que eh, todo, de todo esto de lo que voy a hablar, no me consta que haya un, una publicación, una sola, ni dos, que traten este tema en específico. Eh, bueno, sí, está eh, el tema de. Hay un, hay un libro eh, editado por eh, Egin, Egin Ayu, puede ser, que sí, también es sobre las vecindades, está disponible sobre, en PDF, es muy, una muy buena investigación sobre, sobre, sobre el tema de las vecindades, pero, pero no aborda la cuestión como lo voy a abordar yo. Por eso digo que me gustaría que os tomaseis lo que os voy a comentar hoy pues como un ensayo, ¿no? como un ensayo, yo qué sé, pues imaginar que, que, que alguien me hubiese propuesto escribir un libro o que estuviésemos un equipo de investigación investigando sobre este tema y dispuestos para, 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 para hacer una, una, una investigación profunda de archivo, lo primero que haríamos sería reunirnos, hacer una especie de tormenta de ideas a partir de los conocimientos de todos y de todas y, y veríamos un poco cómo plantear el tema. Bueno, pues lo que yo voy a hacer realmente hoy no va a ser sentar cátedra, ni mucho menos, va a ser plantear el tema. Y reconozco que el planteamiento del tema me parece, a partes iguales, apasionante. Increíble para conocer la historia de nuestra ciudad. Complejo. 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 ¿Complejo? Muy complejo. Muy complejo. Eh, pero sin más, aunque tenemos bastante tiempo, eh, voy, a, voy a empezar cuanto antes. Eh, también es, existe una dificultad que es un reto que me autoimpongo siempre en cualquier de las, en cualquier de las oportunidades que tengo para dar una charla, que es que es la de tratar de trasladar lo que pienso y los conceptos en imágenes. Porque siempre he pensado que las imágenes llegan a la gente de forma más fácil. Hablaba antes Alain de, este, de esta afición que tenemos en común, de nos gusta dibujar, a mí me gusta mucho dibujar, pintar. Y a mí me gusta convertir, en la medida en que puedo hacer el esfuerzo de convertir todos estos conceptos abstractos o históricamente difíciles de explicar, pues traducirlos en alguna imagen, que ya vais a ver, pues este PowerPoint creo que tiene como 30 o 40 imágenes, eh, que, que también os, la, os, os, os pido que, que las toméis, estas imágenes las toméis como parte de ese ensayo. Es decir, eh, en sí mismo no, no, no puedo pretender establecer conocimientos es cátedra porque no los hay. La gente que sabe de estas cosas, pues eh, Ramón Díaz de Durana, la POU, Ernesto García Fernández, aquí presente, y otra serie de personas que son los que verdaderamente controlan esta, esta cuestión. Pero creo que al menos el, el esbozo que he es hecho, he tratado de establecer una historia que, que atraviesa toda la Edad Media y llega prácticamente hasta la actualidad. Y después de darle muchas vueltas literalmente a las diapositivas, esta mañana me ha dado un vuelco al corazón cuando me he dado cuenta que ya tenía todas las diapositivas y he pensado: es que esto es mejor explicarlo al revés. En vez de empezar por el principio, mejor empezar por el final y hacer una especie de cuenta regresiva, ir contando todo. Creo que se va a entender mejor. Claro, esta mañana, cuando ya casi no tenía tiempo. Para cambiar las cosas, pues hay estado cambiándolas a última hora. Espero que el esfuerzo haya merecido la pena de cara a que lo entendáis mejor. La presentación eh, que voy a hacer hoy tiene como cuatro partes ¿Mm? y, como os digo, la idea es empezar de lo más moderno hacia lo más antiguo. Voy a empezar de, bueno, voy a centrarme sobre todo en el tema de las vecindades. Ya sé que el título habló también de, de gremios, habló de pero fundamentalmente me voy a centrar en las vecindades, ¿de acuerdo? Entonces, voy a abordar primero las vecindades en época moderna. El segundo punto voy a abordar un tema que creo que es donde está el quid, que aquel diría el nudo gordiano. El nudo gordiano de esta cuestión y de otras muchas en la historia de Vitoria está a finales del siglo XV. En el caso de las vecindades lo he denominado el reset de 1483. Pero en esas fechas, eh, unos años antes y unos años después, ocurren otras cosas importantes que no solo en relación con las vecindades, y de todas ellas voy a hablar en, el segundo, en la segunda parte. En la tercera parte, voy a hacer una pirueta que alguno me va a decir, o alguno, alguno va a decir que estoy absolutamente loco y tal. Pues es que me voy a, voy a intentar hablar de las vecindades antes de esa fecha, antes de 1483. Que la información y la documentación que tenemos de esas fechas es entre, entre escasísima y nula. Y, y pues me imagino que en el archivo habrá todavía muchas cosas que entresacar, pero, pero vamos, irnos antes de la fecha de 1483 es un verdadero reto. Ya os digo que yo al menos he intentado abordarlo de manera, vamos a decir, experimental. Y, y luego por último, en, en el cuarto, el cuarto, si, el, si el tercer caso era una. Si el tercer punto era una pirueta, el cuarto ya pueden ser imaginaciones, hay lucubraciones febriles mías. Pero no me resisto a hacerlas porque hay bases, bases sobre todo arqueológicas, creo, que nos permiten al menos reflexionar acerca de ello. Y creo que estas oportunidades no se dan frecuentemente y. A mí realmente no me gusta a este tipo de, de eventos o participativos pues venir a, a, a deciros, voy he leído esto, soy un gran experto en esto y os voy a contar la ley. Esto es la ley que dicen los historiadores y las historiadoras. No, quiero que nos sintamos todos como me siento yo, como se sienten los compañeros y las compañeras cuando están en el archivo. Es decir, muchas veces pensamos habitualmente que la historia está escrita en los sitios, para nada. La historia sí que hay documentos escritos, pero aparte de encontrar los datos, los datos para encontrarlos muchas veces solo los encuentras si sabes hacer las preguntas adecuadas a los documentos. Los documentos en sí mismos son bastante mudos. O sea que, eh, en fin, esta charla de hoy pues lo que pretende ser es este experimento del que estoy reiterándome constantemente. Vamos a abordar la, la primera parte. Luego, por supuesto, como ha comentado Aline, tendremos turno de preguntas. ¿Eh? Si tenéis alguna cosa que tenéis dudas o, o incluso tenéis vuestras propias teorías que proponer, pues puede ser un buen momento para, para el debate, el final de, de la charla. Bien, pues empezando para el final, he querido empezar por estas imágenes que se corresponden a una de las últimas veces que, que existe documento gráfico de la reunión de estas vecindades. Esto, esto está sucediendo en 1954. Hasta esas fechas todavía las vecindades de Vitoria o algunas de ellas sobreviven, pero sobreviven a duras penas y tienen que ver y sobre todo lo que sobrevive son cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el calendario festivo. Ya sabéis que o si no lo sabéis, igual no lo sabéis y esto os lo cuento. Este es, este es el caso de la cuarta vecindad de la Zapatería. Cada una de las vecindades tenía su propia fiesta, su propia día, su propio día de la vecindad, y obvia, ese era un día muy importante para los vecinos de la vecindad, y, y, y se hacían muchos se hacían muchos muchos actos, ¿no? eh, A lo largo de ese día. Entre ellas, uno, uno de los actos principales era la, la colación vecinal, la comida entre los vecinos, que vemos ahí representadas la, las, las señoras y los señores más, más mayores en ese momento, porque ya para 1954 ya casi las vecindades no se reunían. Estas fotos en sí mismas, aunque a nosotros nos parecen antiguas, son antiguas, han pasado 80, prácticamente 80 años, 70 años. Eh, pero aunque son antiguas, ya para esas fechas las vecindades casi no, no, no tienen mucho que ver, desde luego, con lo, que, con lo que vamos a hablar después. Y aquí veis, en la festividad de esta misma, Nuestra Señora de la Merced... Que desconozco si sigue en su, en su vitrinita ahí, en este caso de esta vecindad, no lo he comprobado. Eh, la patrona de, de la vecindad que es, digamos, ese elemento principal identificativo de las vecindades. Bien, mmm, estas imágenes un poco para hacernos la idea, un poco, de que tampoco tenemos que remontarnos a la Edad Media para hablar de las vecindades. Las vecindades han estado hasta bien entrado el siglo XX entre nosotros. Eso primer punto que lo tengamos bastante en cuenta. Bien, vamos a dar un, un salto, porque claro, si al final quiero llegar a la Edad Media, tengo por fuerza que dar saltos un poco grandes. Y entonces, mmm, he querido más o menos que nos hagamos una idea de cómo serían estas vecindades o cómo sería sobre el mapa el reparto de las vecindades en el año 1812. He cogido el año 1812 no porque haya un documento de las vecindades en esa fecha un documento que nos hable de las vecindades, sino porque hay un plano que es este que os estoy enseñando de 1812, el plano francés de 1812, que es uno de los más antiguos que tenemos sobre nuestra ciudad. Tenemos otro un pelín más antiguo que también se hizo en época de la ocupación francesa, que procede del 8 de 1810, ¿vale? Pero este 1812 es muy interesante, tiene muchos detalles que solo hablar de este plano nos podríamos pasar aquí un rato largo. Pero vamos a hablar solo de las vecindades. ¿no? Y entonces, las vecindades, el reparto de las vecindades, más o menos, he trazado esta separación, muy, muy, grosso, muy a grosso modo. Vamos a decir que la primera vecindad, la primera vecindad y la fundamental, y seguramente la más antigua, era la vecindad de la Villa de Suso. Entendiéndose por Villa Suso, no lo que hoy entendemos solo por Villa Suso, que es el entorno de, del, del palacio de Villa Suso, que estaría aquí al sur. Eh, sería este más o menos, entendiendo por Villasuso toda la zona que va entre la iglesia de San Vicente y la actualmente Catedral de, de Santa María. Esa sería la vecindad, vamos a decir, vertebradora a nivel topográfico o a nivel geográfico. Luego, ¿qué pasa con el resto de las vecindades? Grosso modo, cada una de las calles... Estaría cada una de las calles, correría, zapatería, cuchillería, etcétera, estaría segmentada, hoy día la, la visualizam, las visualizamos perfectamente segmentadas y divididas por los cantones. Pues bueno, esos cantones servían, vamos a decir, de separación de las distintas circunscripciones de las vecindades. Es por eso que, como muchos ya sabéis, pues hablamos de la primera vecindad de la correría. En el caso de la correría, la zapatería y la herrería sucede una cosa muy curiosa, que es que el Cantón de San Roque, que es el, que, el único que se conserva en la actualidad con el ancho original, con ser el vamos a decir, más auténtico desde el punto de vista material, es el único que no ha servido como elemento divisorio de dos, de dos vecindades. De tal forma que la primera vecindad de la correría, la primera de la zapatería y la, y la primera de la herrería sería todo este quesito, o sea, no sería todo este quesito, perdón, ¿eh? serían tres distintas, la que se corresponde, este quesito, el que se corresponde a la calle Correría, en lo que se corresponde a la calle Zapatería y en lo que se corresponde a la calle Herrería, ¿vale? Pero que no serviría como división. Sin embargo, a partir de aquí y hacia el norte, vemos que ya sí que estas calles tienen sus vecindades divididas por los cantones. Segunda, esta sería la segunda de la correría, tercera de la correría, etcétera, y así sucesivamente. ¿vale? De tal modo que, como podéis comprobar en la lista, después de la de Villasuso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mmm, luego las de la cuchillería, las de la pintorería, calle nueva que tendríamos aquí bien identificada, y luego estarían las, vamos a decir, las recién llegadas. Las recién llegadas son, vamos a decir, vecindades pues creadas ya cuando Vitoria, la Vitoria medieval, ha salido de su encintado murallo. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues una muy clara que tenemos es la de la, eh, perdón, la de la Plaza Nueva. Pues claro, evidentemente la de la Plaza Nueva no existe hasta que se crea la Plaza Nueva. La de la Raval, pues bueno, la de la Raval estaba aquí. Eh, esperanza, pues bueno, donde ten, la calle francia, donde tenemos hoy más o menos la zona del hospital de la esperanza. y así podríamos ir, podríamos hacer un plano mucho más detallado del que yo he hecho porque, porque los, las, las vecindades no, no son difíciles de localizar. lo que en esencia nos va a interesar de este esquema que os planteo es que, salvo estas vecindades de nuevo cuño, las, de época medie las que están dentro del casco medieval, Parece que son las medievales, por lo menos hasta 1483. Antes de eso, antes de 1483, yo creo que las vecindades son algo distinto, son otra cosa. Eh, pero eso ya, ya, voy a hablar, ya os voy a hablar más adelante. Bien, esto para que os hagáis un poco de la idea sobre el plano de qué estamos hablando cuando hablamos de vecindad. Y nada, me zambullo ya directamente en intentar abordar cómo se estructuraban las vecindades, por lo menos hasta estos tiempos más recientes, en época moderna. ¿Eh? La estructura. Bueno, he querido diferenciar algo. He querido diferenciar, por ejemplo, aquí vecindad de vecindario por una sola razón. Porque realmente los vecinos, cuando se reunían en vecindad y tenían sus juntas y tomaban decisiones. Bueno, había parte de los habitantes de esa vecindad que no participaban, que eran las mujeres, porque no podían. Por lo tanto, he querido distinguir vecindario de vecindad, porque aunque el vecindario como tal no está representado, las mujeres no están en esas reuniones, sí que, o sea, no están en esas reuniones porque se consideraba tal como lo consideraban, por, bueno, obviamente... porque no interesaba su opinión, interesaba las de sus maridos, interesaba las de sus hijos. Interesaba la de sus padres, que eran los que tenían que estar en todos esos debates. Pero aún así he querido incluir este escalón, aunque, digamos, no, no, canónicamente, eh, jurisdiccionalmente o jurídicamente no debería incluirlo. La vecindad es a partir de aquí. La reunión en junta de los vecinos. ¿vale? Los vecinos se dotan de una jefatura, vamos a decir, de, un, de una serie de. de un órgano, unas personas. Que sería lo que sería hoy el, el administrador en una comunidad de vecinos, algo parecido, ¿no? Que serían los mayorales, que normalmente eran dos, ¿vale? Y algunas vecindades, al final casi la mayoría, pero no todas, tenían por encima de esos mayorales un sobremayoral, ¿vale? El sobremayoral era, por así decir, el presidente de la, de la vecindad. Eh, en, en una fecha concreta, al menos que conste. De los documentos, era el día de San Miguel, era el día de San Miguel en el que, eh, aparte de todo lo ritual, el ritual bien conocido, que luego hablaré un poco de él, de eh, la jura del procurador general ante el machete, que todavía lo tenemos ahí en la trasera de San Miguel, aparte de, de ese acto tan importante, también se desarrollaba otro acto, pero estoy hablando hasta prácticamente mediados del siglo XX, que es importante, que era, digamos, la reunión entre el procurador general y los mayorales y los sobremayorales. Era, digamos, tenían una reunión al menos al año. Yo creo que seguramente tendrían más, pero así, digamos, la importante era la de San Miguel, donde los mayorales daban cuenta, daban cuenta al procurador, al procurador general, qué es lo que estaba, qué es lo que se había cocido en las vecindades a lo largo de ese año. Digamos que este encuentro era el oficial, ¿vale? Quiero, quiero que os hagáis también una idea de las dimensiones, porque demográficas me refiero. Estamos hablando de una victoria, bueno, si nos vamos a la medieval, a, a la medieval estamos hablando de una victoria de 5.000, entre 5.000 y 7.000 habitantes. Pero vamos, que si nos vamos a las del 19, estamos hablando como mucho, pues, de 20.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad muy pequeña. Dudo que el procurador general por muy que esté liado en sus cosas, no supiese lo fundamental y lo importante que sucedía en las vecindades a lo largo del año. Lo tenía que saber por necesidad, es que éramos muy pocos o eran muy pocos y muy pocas. Pero digamos que el momento oficial de encontrarse, de intercambiar las ideas, las propuestas que han surgido en las vecindades con el procurador, era digamos ese día de, de San Miguel. Pero también quiero llamar la atención sobre un detalle y es Hoy hemos venido sobre todo a hablar de participación. Es difícil, hablar de particip es difícil saber exactamente cómo se desarrollaba la participación de los vecinos en esta época. Es difícil saber cómo era la estructura del ayuntamiento, así que no solo explicar cómo se producían las relaciones interpersonales pero lo podemos intentar, ¿no? y lo intentamos. Entonces, en este dibujo, digamos, de cuáles son las, la, el, el organigrama del propio ayuntamiento, hemos hablado, he está hablando del procurador general o síndico, y me gustaría mencionar esta frase que me parece muy expresiva de Charo Porres. Estamos hablando del procurador síndico en, en época moderna, ¿eh? entiéndase desde el siglo XVI hacia nosotros, hasta prácticamente el siglo XIX. Y voy a leerlo textualmente. Dice. A pesar de su origen como defensor y salvaguarda de los derechos populares de los pecheros para intervenir en lo relacionado con el destino y disfrute de los bienes concejiles y de la gestión económica del municipio, y aquí va lo importante ahora, el Procurador General acabó engrosando la lista de los oficios mayores del ayuntamiento y, por lo tanto, claramente integrado en el aparato de poder, atención, al servicio de la oligarquía. Dominante. ¿Eh? Este detalle es importante. Ya lo vais a ver por dónde por dónde un poco van a ir, van, por dónde van a ir un poco los tiros. Es decir, mmm, porque igual del organigrama que he puesto aquí, pues da la impresión de que el procurador es poco menos que un coordinador, ¿no? Contadme un poco las cosas que han pasado, que yo iré a las reuniones del consejo y defenderé vuestras ideas. Mmm, este señor tiene mucho más que ver con la oligarquía dominante que con los gobernados. Por lo tanto, en esta clave es como hay que visualizarlo. No podemos pensar... Por eso cuando pretendemos hablar de participación en épocas un poco más remotas, en época moderna o en época medieval, desde luego me parece que nos estaríamos equivocando si pensásemos en algo semejante a mayor democracia. a mayor cuento con la opinión de la gente. yo creo que los datos que con los que tenemos no, no, en todas las épocas es más bien lo contrario. estos organigramas son más bien unos organigramas de control. voy a intentar antes sostener que el propio encuadramiento en vecindad, la idea de vecindad en sí misma, es un encuadramiento y un concepto construido desde arriba, para controlarlos de abajo, no algo que surge espontáneamente de abajo para arriba. Eh, yo al menos no sería tan optimista eh, para nada. ¿eh? Yo creo que los datos no apuntan en esa dirección. Bien, atribuciones de los mayorales y el sobremayoral en época moderna, que nos puede servir un poco, vamos a pasar muy rápido por, por ellas, un poco para hacernos idea. De, de qué es lo que se cocía en las vecindades para intentarnos imaginarnos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles eran las competencias? Bueno, de una ya he comentado, que es asist asistir o ayudar al procurador, es decir, es, es la persona que desde la vecindad informa al procurador de las cosas que suceden en la vecindad para que en el Consejo se tenga conocimiento de los mínimos detalles que están sucediendo en la vecindad. Luego, por supuesto, los mayorales, y cuando hay sobremayorales, sobremayorales más importante, mmm, son los que presiden las juntas de los vecinos. Cuando se reúnen las juntas vecinales, ellos son los presidentes. Tienen también que, eh, mmm, vamos a decir, si no llevar di directamente, porque en algunas vecindades contaron con sus propios contadores, es decir, con personas especializadas en, en llevar las cuentas de la vecindad, si no existía esta persona era el propio mayoral o alguno de los mayorales el que se encargaba de esto. Luego, aquí empiezan cuestiones que creo que son importantes: Control del empardonamiento. O sea eh, os hacéis idea un poco del tamaño que tenían las vecindades cuando os las he descrito sobre el panlano, son las calles que hoy día podemos discurrir. entonces cada tramo de vecindad es muy pequeño. Es muy difícil que alguien venga de fuera, de Treviño, de Burgos, de cualquier sitio, y empiece a vivir en una casa, eh, incluso si alguien le, le mete un poco ocultamente o, o por, a, a escondidas, es muy difícil que alguien entre a ser vecino sin que el mayoral o alguien en la vecindad no se entere. Y quiero decir que al final aquí hay un punto en, que los eh, en el que la, la estructura de la vecindad es una estructura un tanto... como decir? Si queréis, hasta cierto punto... Eh, no, controladora. Es decir, se trata de, una de las funciones de, de los mayorales es saber quién entra o no entra a vivir en la vecindad e informar en el concejo. ¿Mm? Luego, convivencia y mediación vecinal. Esto igual es más lo que nos esperamos, ¿no? En esas reuniones de junta, lo que se hacen es arreglar los problemas que hay dentro de la vecindad, las, los debates y discusiones que hayan surgido entre los distintos vecinos y vecinas. Esa es otra de las, de las cuestiones que, que había que solucionar. El aposentamiento. El aposentamiento le, le he denominado, claro, cuando el plano era de 1812, cuando viene el ejército francés o los 100.000 hijos de San Luis, o en época carlista, liberal, o todas estas épocas. Todos esos ejércitos, no os creáis que solo vivían en los cuarteles, eh, cuarteles que eran los antiguos conventos ocupados, el de San Francisco, el de Santo Domingo. A esa gente, a esos soldados, sobre todo, más que a los soldados, los soldados sí que estaban en el cuartel. Los que habitualmente no se alojaban en el cuartel, en los, en los que tenían algún rango de mando. Y esos vivían en las casas de la gente. Entonces eran los, los, los mayorales los que te, tenían que decir, eh, asignar, el teniente fulanito de tal va a vivir en casa de fulanito de cual, el sargento no sé quién va a vivir en casa de fulanito de cual. Se hacía ese reparto. Ese era otro de los cometidos y funciones de la vecindad. Hablo en época moderna, ¿eh? no estamos siendo a la Edad Media. Organización de festejos. Luego hablaremos de los festejos de cada vecindad, también interesante. Coordinación de las veredas, eh, los trabajos comunitarios vecinales. Esta también era una cuestión importante que había que coordinar y también se coordinaba. Y luego otras cuestiones que no son menores porque las haya puesto abajo, ¿eh? y, y, y algunas incluso que no he incluido, ¿eh? porque al final hay que resumir. Pues la vigilancia contra incendios. Los mayorales iban casa por casa comprobando a ver qué cosas había almacenadas que pudiesen en un momento dado salir, no sé, que una chispa pudiese hacer que se prendiera fuego, entonces ellos vigilaban que ciertos materiales que estuvieran prohibidos, pues no se almacenaran. También vigilaban el orden público ya en el sentido de que la gente no hiciera ruidos a deshoras, vecinos que no hicieran ruidos a deshoras, o luego también otras cuestiones tan importantes como la limpieza pública. Cuando en la época en que todavía no había unos servicios públicos ofrecidos por el municipio, eran las propias vecindades las que se lo autosuministraban a su nivel. Eran los propios vecinos, cada uno de ellos y cada una de ellas, los que tenían la obligación de tener limpia, los documentos se cita, su endrecera. Endrecera significa todo lo largo de, de la fachada de su casa, de su casa a la mitad de la calle, porque de la mitad de la calle a enfrente el encargo lo tenía pues, la vecina o el vecino que tocase enfrente. ¿Eh? Entonces, eh, la limpieza pública también es una cuestión que se asumía desde las vecindades. Bueno, esta diapositiva lo he hecho, lo he comentado antes, pero este es para no reiterarme, porque podría reiterarme insistiendo en que las mujeres en esta en esta historia no, no se cuenta con ellas. No se cuenta con ellas, cuidado. Ellas tienen todas las obligaciones como los vecinos, pero los derechos no. ¿Me entendéis? No. Bien. Luego, si surge en algún momento de comentarlo, lo iremos comentando. Bien. Importante para... Claro, estas vecindades, que además con estos nombres de primera, tercera de la, de la zapatería, estas vecindades tenían carácter identitario. Sus vecinos, conservatorianos, el vecino de la, de la, de la, de la segunda vecindad de la, de la zapatería se sentía muy distinto o sea, muy distinto, entendedme. ¿eh? Seguía siendo vitoriano, prácticamente compartían el mismo contexto geográfico, las mismas costumbres. Pero, oiga, nosotros tenemos nuestro santo, nosotros hacemos nuestra misa en nuestra iglesia en concreto, que puede ser San Pedro, puede ser San Vicente y tal. Es decir, nosotros tenemos nuestros signos identificadores identificativos. Cada vecindad. Tenía una representación. Yo creo que esto es importante. Tenían, si queréis, una personalidad colectiva. Y dentro de esa personalidad colectiva, uno de los mejores, uno de los mejores momentos que había para, 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 bueno, pues para mmm, mostrar a los demás lo espléndidos o espléndidas que eran los vecinos de una vecindad era el momento de los festejos. Porque en los festejos podía participar toda la ciudad. No es que solo participaban los vecinos de la vecindad. Era el momento en los que los vecinos de la vecindad echaban el resto para que viniesen del resto de Vitoria y ellos poder presumir «Oye, nosotros, fijaos lo que organizamos, ¿eh? somos capaces de organizar esto». Entre las cosas que se organizaban, pues estaban, por supuesto, pues misas, etcétera, etcétera, o sea, el evento, vamos a decir, religioso era central, ¿eh? Y luego había fechas concretas, aparte de la fiesta de la vecindad que tenía que ver con el santo o virgen al que estuviese dedicada la vecindad, que eran estas tres fechas, que eran la Pascua de Navidad, la Pascua del Espíritu Santo y luego la Pascua de Resurrección. Porque estas fechas eran importantes, no solo eran festivas, porque eran los momentos en los que se realizaban las juntas ordinarias. Las vecindades tenían tres fechas a lo largo del año que tenían que juntarse los vecinos a discutir de sus cosas. Tres fechas obligatorias, ordinarias. Eran estas. ¿eh? El resto del año había, podía haber fechas extraordinariamente si había temas que tratar. Pero estas eran las tres fechas ordinarias. Así que cuando hablamos del momento de los festejos, no nos olvidemos que eh, los festejos eh, tenían también ese, event había ese evento importante que era la junta. ¿eh? Y luego, por último, no quiero olvidarme del día de San Miguel, aunque he hablado antes de él, porque aparte de tener que asistir todos a la jura del procurador de Machete, en el Machete, tenían que. Bueno, es cuando se realizaba la asamblea y justicia con los, con los, de los mayorales con el, con el síndico procurador. Y luego una cosa que ahora mismo me estoy dando cuenta que me he olvidado, que es la romería a San Víctor. En la Edad Media porque está en las actas municipales de 1428 ya se habla de ellos en la Edad Media, pero durante toda la época moderna hay un evento festivo más importante que luego hemos de lo que luego hemos conocido como que eso es, puede ocurrir, o Larizu, o la romería Armentia. Más importante, aparentemente por el lugar que ocupan en las actas municipales y en otros lugares, era este evento de la de la romería a San Vito. Todos los mayorales tenían la obligación de participar en esa romería ese día que ahora mismo me bailo un poco, es en septiembre, ¿no? San Víctor se sigue celebrando. Eh, y previamente es un, es, un, es un ritual muy interesante porque pre, primero pasan por Villafanca de Estivalit, luego suben a Estivalit, luego van a San Víctor, visitan unas cuantas iglesias y luego vuelven. Esto se hacía desde la más remota Edad Media y saliéndose incluso del término municipal de Vitoria, que es llamativo. Es decir, no sé, no sé qué, cuál era la obligación adquirida de, de, de siglos a que, que, estos, que las vecindades tenían la obligación de, de asistir a este, a este ritual. Bueno, elemento de referencia dentro de la propia vecindad, la casa de vecindad. ¿no? Aquí he puesto la foto de, de la que era la casa de vecindad de la primera vecindad de la pintorería, que es la más evidente y la que más conocemos hoy día. Porque, porque todavía se, se conserva, digamos, el templete de este San Pedro de Osma, ¿no? que es el patrón de, de, de la vecindad en cuestión. ¿no? Porque esta, este, este espacio contiguo era el que, el que se utilizaba como eh, casa de vecindad, donde tenían lugar las reuniones. Y aquí es donde me he hecho un croquis, muy rápido esta mañana... De cómo, me, de cómo te puedes imaginar cómo era esta reunión a partir de cuatro documentos que he leído. Que Queda poco más así. La Junta se reunió en una especie de habitación con un banco corrido. Ahí estaban los señores, señores, porque no había señoras, ¿eh? los señores. Estaba el santo por ahí representado y discutían de todo lo que tocase, de todas estas cosas que os he comentado antes. no Se hacía la lección de mayorales, se, se, acordaba, pues, se aprobaba la contabilidad de la vecindad, se veía si había nuevas derramas. Si había veredas, eh, si se admitían nuevos vecinos, era el momento de decidirlo. Debates sobre el estado del vecindario, vamos a decir, en general. Organización de festejos, que ya he comentado antes. Eh, y luego también, importante, el momento de debatir eh, las disputas entre los vecinos. El, el mayoral o el sobremayoral hacía en muchos sentidos las veces de juez. La, hacía las veces de juez. Eh, eh, ¿Cómo decir? Eh, esto supongo que la mayoría sabéis, pero esto hay que especificarlo. El alcalde en épocas remotas y sobre todo en la Edad Media es más un juez que un cargo administrativo, como es hoy día. ¿vale? O sea, más bien imparte justicia. Y era un poco una de las misiones fundamentales, en este caso también, de, del mayoral, que no era un alcalde, obviamente, pero también tenía ese, digamos, ese, esa connotación de poder impartir justicia a su nivel entre vecinos. Obviamente, si había asesinatos, si había cosas más graves, pues eso había que tratarlo en otros sitios. Pero, digamos, la vecindad se veía como un, un primer escalón donde intentar solucionar las cosas. Y bueno, y también pues, desde aquí podían discutirse propuestas que luego se elevaban a, al municipio o al Consejo a través del Procurador Síndico. ¿Mm? Vale. Y esa sería un poco la, la primera parte, la primera parte en la que he intentado mmm, pues, hacer un esbozo muy sintético de lo que serían las vecindades en época moderna, del siglo XVI, eh, a la actualidad, más o menos. Bien, pero aquí, si tuviese que decir que, es, en mi opinión, de lo que he preparado, en mi cabeza, <laughs> eh, es el momento clave, el momento clave para las vecindades, el que marca un antes y un después, o un después y un antes, es, son estos, vamos a decir, 25 últimos años del siglo XV, y en el cual suceden una serie de actos una serie de eventos que tienen su reflejo documental, nos han llegado los documentos, que son muy relevantes. Eh, los he colocado en orden cronológico y son, el más antiguo sería 1476, el llamado capitula, Capitulado, eh, que supone eh, el principio del fin de la estructura de los bandos. Ya habéis oído hablar, luego entraré un poco más ahí. Que Vitoria en la Edad Media estaba dividida, digamos, entre esta, esta lucha que había entre las oligarquías gobernantes, los, las familias que se alineaban eh, con los Ayala y los que se alineaban con los Calleja. Bueno, pues este sistema de bandos tenía mucha repercusión en la estructura del, del gobierno de Vitoria y, 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 y también, obviamente, en cómo los vecinos podían o no participar. Otro momento clave, 1483. Este tiene que ver con las vecindades, las nuevas ordenanzas vecinales. En este momento, los reyes católicos, o un poco por supuestamente porque lo promueven ellos, eh, es, es desde el propio ayuntamiento que se promueve esto, pues se re-redactan o se rehacen las antiguas ordenanzas. De ello vamos a hablar. Aquí creo que tengo un fallo de. Eh, no, en 1483 se produce también un tema importante. Eh, que esto no es que tenga un documento propiamente, pero me parece que es muy relevante. En el año 1483 es cuando los reyes católicos ordenan la destrucción del castillo de San Vicente. La iglesia de San Vicente era el castillo. Esto tiene su relevancia porque su castillo tenía un alcaide y en tiempos anteriores tenía un señor que estaba eh, que respondía a lo que el rey quería, pero que no respondía ante el poder del concejo necesariamente. Es decir, Vitoria tenía esta especie de doble poder. El concejo no era el elemento que más poder tenía Vitoria. Mientras el castillo estuvo en pie y tuvo su alcalde, el alcalde incluso tenía más poder en el sentido de que tenía el poder co coercitivo de su parte. Tenía el castillo y, digamos, la capacidad militar en un momento dado de hacer entrar en vereda al concejo por mucho que se, se pusiesen. Eh, patas, o sea, les pareciese una locura o fuese directamente ilegal. De hecho, buena parte de la lucha de bandos, si la miramos a microscopio, yo la podría sintetizar en una pelea por el control del castillo y del concejo al mismo tiempo. No solo del control del concejo, pero bueno, esto nos llevaría a otro lugar. Y luego, por último, 1487, las nuevas ordenanzas municipales, ¿eh? las más antiguas que, que conservamos. ¿Mm? Todas estas cosas suceden durante el reinado de los reyes católicos. Y ahora mismo no sé la cronología. Yo aquí he puesto a los dos reyes católicos y, y podemos hacernos la idea equivocada de que vinieron los dos ahí de la mano, más o menos, y e hicieron este acto y tal. No, no. En 1476, por ejemplo, estaba por aquí Fernando, el católico, con unos asuntos que tenía en la frontera, y una de las cosas que solucionó fue esta. Mm, eh, tampoco lo solucionó él, se lo solucionaron, ¿eh? porque estaban ahí los hurtados de Mendoza, que eran los que movieron todo este cotarro. Eh, las nuevas ordenanzas municipales. 1483 es el año en que viene Isabel la Católica, no está con Fernando. De hecho, tenemos todavía esa lápida ahí a la entrada del portal de Arriaga. Sí, que está ahí en la, en, la, en la casa esta, donde se conmemora, que fue en 1483 que, que, que Isabel la Católica pues, estuvo en Vitoria. Y en 1487 no sé exactamente si ellos andaban por aquí o no, pero quiero deciros que no, que esta imagen idílica que he planteado de los dos ahí gobernando no es tan así. ¿eh? Eran un poco las circunstancias las que les trajeron a Vitoria. Bien, la Vitoria Victoria en 1483, al final del siglo XV... Y esto querría recalcarlo, es una ciudad dividida. Es decir, hasta, hasta cierto punto yo me pregunto muchas veces si podemos identificarlo como una única ciudad, a nivel gubernativo o a nivel de funcionamiento. Yo, esto es una cosa que me pregunto, es una pregunta que lanzo. Mi respuesta es que es una ciudad que, dividida. Voy a intentar comentar. Os he comentado antes y señalo la importancia del castillo, pero no por el castillo, sino por quien gobierna el castillo. Que es el gobierno militar de la plaza. El que gobierna el castillo es el que gobierna Vitoria desde el punto de vista militar, no administrativo. Por tanto, el poder de esta persona es muy alto. Y el poder de estas personas, conocemos sus nombres, no de todos, ni siquiera de muchos, de algunos conocemos los nombres, quiénes fueron. ¿no? Eran gente que pertenecía a las familias de los Guevara, a las familias de los Hurtado de Mendoza, a la familia de los Ayala, linajes que, como os podéis hacer idea, pues son de los primeros y más importantes que tenemos en Álava. ¿no? Y luego también pues la lucha de bandos. Fijaos cómo esto de la lectura de. de la lectura de. de la lectura de las altax municipales, eh, que es un trabajo que, que ha publicado recientemente eh, Ramón Díaz de Durana, con un equipo de gente que ha dirigido, entre los cuales he tenido la suerte de contarme. Y a la hora, leyendo las actas municipales de 1428, me di cuenta de una cosa que luego contrasté con el resto del equipo para asegurarme de que no, me estaba, no era una paranoia mía. Así que este dibujo que está en la publicación que se ha hecho de estas, de estas actas, esto ya se refleja. Eh, es muy conocido de todos la división entre los bandos de los Ayala y los Calleja. Pero Vitoria era, era una ciudad tan dividida que en las actas de, de 1428 se ve perfectamente como esta parte de la ciudad, ¿eh? que esto para que os hagáis una idea, es la calle Correría, arriba está el sur, aquí abajo está el norte, ¿vale? Calle Correría, calle Zapatería, calle Herrería, ¿vale? Y veis esta línea que he trazado aquí. Pues es que teóricamente ese era el espacio controlado por los Calleja, pero si lees y sobre todo tienes los datos para colocar sobre el mapa, lo que controla cada una de las familias que he puesto con el A, E, B, C, 2, 1, etcétera, etcétera, te das cuenta que incluso dentro del bando de la calleja, esto que he llamado territorio maturana y esto que he llamado territorio de Álava era un territorio segmentado, es decir, no había una muralla en medio que lo dividiese, pero se atisba que incluso dentro de una zona controlada por uno de los linajes fundamentalmente, había incluso divisiones internas dentro de los callejas, ni entre ellos se entendían. A la hora de, de, de no solo del territorio, claro, aquí estoy, puede parecer que estoy hablando solo del territorio, del espacio, de las calles, pero esta misma división existía de cara a quién gobierna y cómo. Y esto es, esto es igual un poco lo importante. Y aquí esta imagen que la he hecho esta mañana también corriendo, yo es que siempre la tengo grabada que esto fue un documento que Ernesto que sacó, que tiene que ver con una declaración de finales del siglo XV de un vecino que se acuerda cómo todavía en esta época tenían, no exactamente en el año 1428, pero en el siglo XV, tenía la obligación de sacar a la ventana, subir a la ventana la prenda, que significa que, tenía, que tenían que colgar de la ventana la prenda que significaba la pertenencia de los habitantes de esa casa, a un bando o a otro. ¿Por qué porque me parece importante, más allá de lo gracioso que pueda ser o no el dibujo? Es porque, ¿qué grado de libertad vecinal puede haber en una ciudad donde tú ya sabes lo que te toca? Hay que subir la prenda, porque como alguien no vea que está la prenda ahí, ¿qué puede pasar? ¿Mm? Bueno, en las actas de 1428. Ya se ve que hay alguien que no sube la prenda, que es este Fernán Ibáñez de Peñacerrada, que tenía la casa en la primera vecindad de, de la Correría. Pero esa es una historia muy chula, pero eso nos llevaría a otro lugar. Entonces, reflexión sobre el tema de las vecindades en esta época. Eh, posibilidades de opinar entre casas y nulas. ¿Eh? Bien, y esto ya, no espero no liaros mucho. ¿eh? Esta diapositiva la volveré a tratar al final. Pero la idea es la siguiente. Esto que tenemos aquí en medio es lo que quiero tratar ahora, que es un poco, según las actas municipales de 1428, cómo podríamos visualizar la división, cómo existía esa división de Vitoria. ¿Mm? Bien, Vitoria no tenía un concejo, tenía dos. ¿Eh? Ni siquiera era un concejo que se dividía. O sea, eh, cuando pensamos en la lucha de bandos, por lo menos lo que se ve claramente en las actas de 1428 no es que había un consejo y la mitad de los cargos se lo quedan los Ayala y la mitad se lo quedan los Calleja. No. El sistema que tuvieron entre comillas de ellos repartirse el poder fue duplicarlo, es decir, crear dos concejos, uno para mí y otro para ti, uno sobre esta parte de la ciudad y otro sobre esta otra parte de la ciudad. Se ve en mi opinión se ve muy claramente que hay que hablamos. De, de la duplicación del concejo, más de una condivisión del antiguo concejo. Y un poco la estructura era esta, la estructura un poco de los de abajo hacia los de arriba, ¿no? Estaban los nobles del bando de Ayala, que no se podían ni ver con los Calleja, ellos elegían a su concejo del mismo modo que los Calleja elegían a su concejo. Y gracias, ponerse de acuerdo entre ellos, a veces lo hacían, muchas veces no lo hacían. Y de ahí viene la lucha de bandos. ¿Quién estaba por encima suyo, que no significa que los controlase? El que he llamado yo Dominus Villa, ¿eh? que es ese señor que estaba en el castillo. Pero cuidado, aquí no le he puesto apellido, pero tendría que haberle puesto apellido. Porque ese señor no es que ha venido como un extraterrestre de otra parte de Castilla o de Navarra, sino que a menudo este señor era un miembro del bando de Ayala o un miembro del bando de La Calleja. O sea que cuidado, eso también hay que tenerlo en cuenta. Esta era la victoria dividida en dos bandos o más, incluso. Vale. Uf. Bien, es que hay como media hora, me da tiempo de sobra, pero eh, hora y media es mucho tiempo, ¿eh? ¿Eh? eh. Que me quedo seco. Bien. Pero por volver un poco al tema de las vecindades, año 1483. De esta fecha son los privilegios más antiguos de vecindad que se, que se han conservado. ¿Mm? Son de esta fecha. Y es gracias concretamente a... Bueno, yo el documento lo conozco, no conozco el original y si me apuráis voy a reconocer que ni siquiera sé dónde está, allá donde esté. Yo lo he leído en un, boletín de, de, en un boletín de Sancho el Sabio, creo que he publicado en el sesenta y pico, en un artículo de, de Jiménez eh, que transcribe eh, el, el documento más antiguo de las actas municipales, perdón, de las actas de vecindad de la tercera vecindad de la zapatería, de la tercera o la cuarta, ahora me, me, me bailo un poco, creo que es de la tercera. Eh, bien, estos son los documentos más antiguos que se conservaban, por lo menos hasta el siglo XX, en cada una de las vecindades. Ahora no sé exactamente dónde están o dónde se custodian. Según, según consta en estos documentos, estas un poco eran las atribuciones. De, de, de cada una de las vecindades, ¿eh? según se dice en 1483, que no son muy 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 distintas de las que, de las que os he contado hasta ahora, que, que son posteriores. ¿no? Los vecinos se tienen que juntar en las tres pascuas, de eso ya he comentado. Nombramiento de los mayorales en la pascua de jueves santo, es el momento, vamos a decir, que se hacen elecciones vecinales. Que haya en la vecindad hachas a costa de la vecindad. Esto puede parecer una tontería. Hachas era un, una vela, un vela, una vela grande, súper grande. Era importante que cada vecindad tuviese la suya. La cera era cara. Eh, estos, estos elementos eran caros y eran necesarios cuando se querían celebrar festividades religiosas o civiles de carácter municipal. Cada vecindad tenía que tener, proveer las, las suyas. Esto era importante que todos los vecinos y vecinas acudan a dar el viático sobre, sobre el tema de, de, de enterramientos, funerales y actos previos a, a la defunción de, de una persona. hay muchas, hay unas cuantas ordenanzas. Eh, se ve que una de las grandes preocupaciones de, de los vecinos para con otros vecinos es la asistencia en ese moment, a la familia en ese momento duro de Digamos, de la muerte de un convecino. Tanto es así que, fijaos lo que dice, haya eh, pala e azada e pico. Es decir, cada vecindad tenía que tener la pala, la azada y el pico, porque eran los propios vecinos, normalmente eran los, que, los de las casas colindantes al vecino difunto o vecino vecina, eh, los que tenían que realmente excavar eh, la fosa y enterrar a la persona. Eh, atención. Eh, si, Para que nos hagamos la idea, en, Vitoria, en la Vitoria medieval los cementerios son las propias iglesias. No había que ser Santa Isabel. Esos agujeros se hacían, pues si fuese la Catedral de Santa María, serían la Plaza de Santa María. Si fuese en la Iglesia de San Miguel, pues yo me imagino ay, que la mitad de la Plaza al Machete y demás estarán llenas de enterramientos por allá abajo. ¿eh? Imaginaos, ¿no? Pues ahí es donde se enterraban los vecinos y vecinas. Que asistan los vecinos y las vecinas en los entierros. Aquí he puesto lo de las vecinas específicamente, porque es una de esas veces que se dice específicamente una cosa que tienen que hacer las mujeres. En lo demás, siempre se utiliza el plural. Por eso, hoy día, yo cuanto más lo reflexiono, me parece de lo más pertinente, aunque sea repetitivo, decir as y os. Porque si no lo decimos en los documentos esos, yo si leo vecinos, no puedo asegurar que en ese grupo hay vecinas. Salvo que el documento en sí me lo explique en detalle. Sin embargo, si me dice vecinos y vecinas, ya puedo suponer que mujeres y hombres, y me parece que es un dato relevante, del que no se suele... O sea, yo por eso creo que es una de las utilidades que tiene. Bien, prohibidas las palabras injuriosas, prohibido el juego, prohibido el robo, eh, esto es interesante, alquiler de la vecindad, esto me parece súper interesante, actas de 1483. Creo que hay una, algún, no hay un gobierno vasco una institución que hace esto. Es decir, yo tengo una casa, quiero alquilarla. Pero no quiero tener un trato directo con el alquilado, porque, pues yo qué sé, porque me puede dar problemas. Bueno, pues la vecindad se hace cargo subsidiario de esa casa y gestiona mi alquiler. Es decir, solo alquila una persona. Buscan una persona que sea de confianza y yo no tengo que preocuparme como vecino de nada. Entre medias está la vecindad, que es la que se encarga de cobrar el alquiler a ese vecino y luego pasarme a mí lo que corresponde por ese alquiler. Esto me parece bastante, bastante incluso actual, si queréis. Eh, asistencia a las letanías, como la de San Víctor. Letanías son estas procesiones, romerías de las que ya hemos hablado. Los festejos. No acoger a vecinos de otras vecindades. Cuidado, interesante todos estos temas. Eh, la movilidad de las personas en la Edad Media dentro de una ciudad está muy controlada. Los mayorales saben quién entra, quién deja de entrar. Y además eh, hay obligación de no coger ni siquiera a los vecinos de otras vecindades. Es decir, la movilidad dentro de la ciudad eh, está bastante controlada. Lectura obligatoria de las ordenanzas. El, el primer día de, lo de, de la, cada vez que entra un nuevo mayoral al gobierno. Esto a mí me da una idea y es que las ordenanzas no se leían. Y en gran medida serían unas grandes desconocidas incluso para los propios mayorales. Si no, no entiendo por qué se obliga específicamente a ello. ¿no? Y luego la imposición de multas y penas, etc. Si os dais cuenta, yo insistiría en algo. Aquí se habla muy poco de cómo se gestiona el debate entre vecinos y se habla muy bien de cómo controlar a los vecinos y a las vecinas. Y esto creo que es lo más relevante un poco. Si nos basamos un poco en, en, en los documentos. Bien. Eso sería un poco lo que el panorama que se nos dibuja en 1483. Pero hay todavía algo que nos dice ese documento de las actas de 1483, perdón, de las actas de, de las ordenanzas. A ver, no sé si antes lo he explicado bien, ahora sí me viene a la cabeza. Eh, el documento ha llegado a nosotros, igual ha llegado a través de más vías, pero yo lo he conocido a través de las actas de la tercera vecindad de la zapatería, que conservan una copia transcrita de lo que eran las actas de 1483 aplicables no solo en esa vecindad, sino en todas las vecindades, ¿Eh? solo, que, solo que solo se ha conservado en esta vecindad. Bueno, en esta quizás en alguna otra, ¿eh? pero en esta es donde lo he leído yo. Y lo que es curioso en este documento es que en este documento te, de, te dejan bastante claro ¿Cuál era el panorama documental de, de los privilegios por los que se gobernaban las vecindades con anterioridad a esa fecha? Y dice el texto, a ver qué os parece a vosotros, dice el texto de, que está en el encabezamiento de esas actas de, 14, de, de, esas, de ese libro de ordenanzas de 1483. Dice, por cuanto esta ciudad estaba partida en vecindades antiguamente a esta parte. Ya te está diciendo que mucho antes de 1483 ya había vecindades. En cada una de tales vecindades tenía capítulos, o sea, reuniones de junta y ordenanzas que están divisas y son contrarias de no ir, de no ir conformantes. Es decir, que son contradictorios entre sí los contenidos. Dice, lo dice más literalmente, dice, discrepan las unas de las otras... Por donde, por donde a causa de ello nacen y vienen algunas diferencias y alteraciones entre los vecinos de la dicha ciudad. Es decir, que antes no había unas únicas ordenanzas, sino que cada vecindad tenía de alguna forma sus ordenanzas. podían parecerse, pero podía no. podía que no. Y esas diferencias entre las distintas ordenanzas generaba roces entre los propios vecinos. Y es interesante lo que dice lo último. Dice, la dicha ciudad mandó reducir y traer al concejo de ella para que ellas no se aprovechasen y usasen más por eso nuevamente ordenadas. ¿Qué dice? Que el, el alcalde dijo, traernos todas las ordenanzas de vecindad, las vamos a guardar nosotros, nadie sabe qué ha pasado con ellas. ¿Mm? Ahí están. Y yo os voy a dar estas nuevas de 1483. Tabula rasa. A partir de ahora, tabula rasa. ¿Mm? Olvidaos, es más, en la nueva ordenanza una de las cosas es que se prohíbe terminantemente que nadie siga utilizando ni siquiera de memoria lo contenido en las antiguas ordenanzas. Hay obligación bajo multa, bajo pena de cumplir ya solo lo que está redactado en estas ordenanzas de 1483. Esto a mí me da mucho que pensar sobre la forma de, de to, sobre todo lo que sucedió en aquella época. Cuidado con la documentación del archivo municipal. Y es que si esto fue una práctica del ayuntamiento en ese momento, otra cosa que sucede de estas fechas para atrás es que no conservamos actas municipales. Las actas del Consejo no se conservan, con la salvedad de las de 1428. De esta fecha para atrás no tenemos actas. Curiosamente, a mí me parece que en este momento la intención de hacer tabula rasa y de resetear el Gobierno de Vitoria es tan fuerte que posiblemente mucha documentación que no desapareció en un incendio o no desapareció por casualidad, sino que desapareció, si me permitís la expresión, por rapto, <laughs> que es esto, en definitiva. Vale. Y entonces aquí ya damos el salto a otra cosa completamente distinta que tiene más que ver con la arqueología, con mi tesis y, y algo menos con los documentos. Y es una cosa que yo creo que cada vez veo más claro. Y es que... No sé exactamente qué son las vecindades con anterioridad a esta fecha. Yo creo que son algo distinto de esto que os he descrito, que va como de. que va como de cantón a cantón. Creo que jurídicamente las vecindades hasta ese momento son algo mucho más importante que lo que fueron después. Yo una de las cosas que atisbo es que Vitoria, hasta época de los Reyes Católicos, no era una ciudad, sino eran tres o cuatro al mismo tiempo, de alguna forma. Unidas, sí, que compartían un espacio, pero divididas con muchas diferencias y muchas costuras internas, costuras internas en lo que tiene que ver a, al aparato jurídico del que disfrutaban los que vivían en el bloque 2, de los que vivían en la villa de Suso en el bloque 1, de los que vivían en el bloque 3. Creo que eran vecinos. Pero cada uno se gobernaban de una forma ligeramente distinta. Esto explicaría el por qué fue necesario el reseteo de 1483. ¿Mm? ¿Y en qué me baso? Voy a... Esto... He hecho alguna conferencia que solo ha tratado de ese tema en específico. Aquí no tengo tanto tiempo y me voy a quedar solo con dos detalles. Esta es la imagen, el, el dibujo no es mi... este no es mío, este es de Fernando Hierro, ¿eh? modificado por mí, porque él tenía hecho tenía dibujado aquí las murallas, pero yo quise redibujar este momento que me parece especialmente interesante. Y es cuando llega Alfonso X a Vitoria, la Vitoria que se encuentra es esta, en esencia. Es decir, tenemos una villa de Suso más o menos llena de casas y cerrada por su muralla. Tenemos esta parte occidental de la, de la ciudad, correría, zapatería, herrería, cerrado también con sus murallas. Pero, y aquí todavía, Alfonso X todavía ha llegado. Habría casas todavía no habría muralla, no sabríamos exactamente cómo sería la estructuración vecinal aquí. Pero lo que voy es que hay un documento que me llamó mucho la atención, que está fechado en 1254. Hay una publicación, Documenta Álava en Latina, que hay publicados un montón de documentos en latín y algunos en castellano, este entre ellos. Y entre esos documentos, yo me tomo la molestia de leer, y es que creo que son tan interesantes que me sorprende que nadie los haya leído porque están publicados. Y es eh, el, el, el fuero de Vitoria: cada vez que viene un rey nuevo, eh, tiene, que, tiene que confirmar los antiguos fueros. Entonces, eso supone el redactar un pequeño documento que suele ir a continuación del texto del fuero, donde el rey de, de turno. Dice, bueno, pues yo os confirmo el fuero que os dio mi abuelo, mi bisabuelo o el que toque. Bien, en una de estas confirmaciones, el texto en época de Alfonso X, este texto no se conserva de Alfonso X, se conserva de hecho en una transcripción de, de, de Sancho IV. Pero aquí es lo importante. Fijaos lo que dice: que confirma el fuero también a los de la población de Vitoria como a los de la villa de Sus. ¿Qué pasa? ¿Que no es lo mismo la población de Vitoria que, la, la, que Villasuso? ¿Villasuso no está dentro de la población de Vitoria? No. Creo una de las cosas que deja bien, clar, bien claro este documento, en mi opinión, es que cuando Alfonso X viene aquí, él ve claramente que hay dos realidades urbanísticas distintas. Una cosa es Villasuso y otra cosa es la población de Vitoria, que yo. No, esto sería Villa Suso, esto sería la población de Vitoria. ¿vale? Y dice que el fuero se lo confirma a las dos partes. Si se lo confirman las dos partes, significa que los vecinos de arriba disfrutan de una legislación distinta que de la de los de abajo. Porque si no, no habría necesidad de decir específicamente en ese documento que la confirmación afecta a los dos. ¿Mm? La confirmación afecta a los dos porque. No sé, se me ocurren múltiples posibilidades, porque quizás cada uno tiene una copia del fuero ligeramente distinta, que contiene cosas distintas, no lo sé. Pero esta me parece que es una de las pruebas más palmarias de que Vitoria aparentemente es una, pero jurídicamente hay diferencias en el interior, diferencias entre los vecinos, entre la forma de avecindarse en Vitoria. Incluso. El fuero de Vitoria. Yo el fuero de Vitoria, ta también he dedicado alguna conferencia concreta a esta, yo creo que hay pruebas bastante de sobra para confirmar que el fuero que nosotros llamamos de Vitoria de 1181 solo es el fuero de esta parte de Vitoria, de esta parte, ¿eh? es de la calle Correría, Zapatería y Herrería. El fuero se corresponde a esta parte, ¿eh? no se corresponde a esta parte, ni siquiera a todo el conjunto. Eh, el análisis del texto arroja muchas interrogantes. Primero es un documento de una carta de confirmación. Luego, si estás confirmando algo, ¿qué es lo que estás confirmando? Algo tiene que haber antes. No se define el alfoz. En todas las cartas y fueros de esa época, el de Bernedo creo que es del año después o del año antes. El alfo significa que se define cuál es el, el término municipal correspondiente a esa victoria. Este documento no recoge cuál es el término municipal. Creo que no lo recoge porque el documento anterior, desaparecido, entiendo yo, es el que recogía cuál era ese término municipal. Se habla de Nueva Victoria, pero si analizamos bien la letra pequeña, no está hablando de una Nueva Victoria como hemos pensado siempre, Nueva Victoria en plan Nueva York. Es decir, ese tipo de nueva, ¿eh? una ciudad aparte. No, si tú lees el documento en detalle, a mí la impresión que me da es que lo que dice es esa parte nueva de Vitoria que algunos dan en llamar Nueva Vitoria, que es algo muy distinto. Es decir, Vitoria ha crecido y hay una parte que le llaman Vitoria la Nueva, pero no Nueva Vitoria, sino Vitoria la Nueva, es decir, esa Vitoria que ha crecido, que es Vitoria la Nueva. Luego en el foro se dice que la vía tiene puertas, luego de hace mucho tiempo tiene que tener murallas. Luego hay unas anomalías diplomáticas que, han, que no he estudiado yo, sino que hay investigadores, que hay investigadoras en este caso, que lo, han, que, lo han, que lo han estudiado, y que dicen que por su redacción, por su redacción el documento, aunque, aunque sea de 1181, está basado en un documento que salió de un escritorium monástico fechado en 1157. O sea que la redacción original del fuero podría ser de 1157. Y luego, el último detalle, hay documentos. Que nos hablan de la existencia de Vitoria en 1178. y un documento navarro que habla, y un documento de un tenente en Sangüesa, que sacó a la luz Ernesto García Fernández, o al menos yo se lo leí ahí, que nos habla de un tenente en Vitoria, un señor militar, que, que tiene la tenencia de Sangüesa y que se llama, ahora mismo no me acuerdo cuál es su nombre de pila, Fulanito de Vitoria. Es decir, y, y, de y esa victoria de la que hablan es nuestra victoria. Luego estamos hablando de que Vitoria en 1178, antes de 1181, ya existía y en 1154 todo apunta a que ya existía. ¿Cuál sería esa primitiva Victoria? Solo esta parte de arriba. ¿Qué legislación imperaba en esa parte de arriba antes de que se concediese, que se concediese el fuero? Podemos sospecharlo, pero no lo sabemos. A lo que voy es que los vecinos disfrutaban, en mi opinión, de dos estados jurídicos distintos. Los vecindarios eran distintos. Esta vecindad, por entendernos, era bastante distinta de esta otra vecindad. ¿Mm? Según la estructura, si leemos en detalle el fuero, la estructura de gobierno de ciudad de Vitoria, la del fuero, sería este. El rey tiene un, un representante en la ciudad, que es el señor que está en el castillo, el Dominus Villae. ¿Mm? Ese sería el que representa al rey. Y luego también representa al rey lo que es el concejo, estos cargos, el alcalde, el sayón y el merino. Pero estas, estas flechitas que he puesto, estas, las, 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 que, las que tienen forma curva, nos dicen, según el fuero, quién decide quién es qué. El merino y el sayón los, los, los elige el dominus villae, el señor de la ciudad, mientras que el alcalde sí que lo eligen entre los vecinos. Pero ese alcalde no es el alcalde que hoy nosotros entendemos como alcalde. Es, una, es un alcalde que, pues, cuyas atribuciones son más bien jurídicas. Esto es, digamos, sería extractado lo que nos viene contando el fuero. Bien, y llevamos al final. A ver cómo voy. Bien. Antes del fuero. La victoria de arriba... Como bien sabréis, después de las excavaciones de Santa María en la catedral, pues una de las cosas que se descubrió que nos afectan es que la construcción de las murallas... El dibujo tampoco es mío. <laughs> Lo digo a Lain porque, como has dicho antes, igual hay gente que puede pensar que el dibujo es mío. Este no es tampoco es mío. Eh, eh, las murallas, una de las cosas que se descubrió en la catedral es que la, fe... la fecha... Con las dataciones de carbono 14 sabemos más o menos de cuándo se construyeron las murallas de la parte alta de la ciudad. Y sabemos que eso sucedió entre finales de, del siglo XI y principios del siglo XII. Vamos a decir, por decir un término medio, en torno al año 1100. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que es mucho tiempo antes de que Vitoria reciba el fuero. Ni ese ni ningún otro. Para mí la existencia de estas murallas ya te está hablando primero. De que la actitud de los reyes, de los monarcas, navarro o castellano, me da igual, navarro en este caso no vamos a pensar, porque es que cuando se acercan a Gasteiz y le conceden un fuero, no, estaban, no, es, no tienen delante de, lo que tienen delante no es una aldea cualquiera, no tienen una aldea de campesinos que que, que de base agro que, que cuya economía es de base eminentemente agropecuaria. Vitoria es mucho gastéis, mejor dicho, porque hasta el fuero ¿eh? gastéis es mucho más cuando Sancho el Sabio se encuentra esto. ¿no? Eh, bien, cómo se gobernaban estos vecinos? Pues esto es una gran pregunta. ¿Qué poder podía ejercer aquí el rey? ¿Qué, podían, qué poder podían ejercer las oligarquías locales? Solo quiero terminar con un. bueno, con el, el fuero nos habla de la existencia del dominus villae que está relacionado con el castillo. El problema con el castillo es que no sabemos cuándo se construyó ese castillo, sabemos cuándo lo derribaron y tenemos los primeros indicios de su existencia en el siglo XIV, pero no sabemos si en el siglo XIII existió el castillo o si existió en el siglo XII. Eso solo lo sabremos como haciendo una excavación en San Vicente, que eso sería fantástico. ¿Eh? Pero hasta que eso suceda, si alguna vez sucede, ¿eh? pues no, no podemos afirmarlo en base a los documentos. Soy de la opinión, pero hasta que no se escabe no, nadie va a poder afirmar nada, soy de la opinión de que el castillo existe desde siglos, no sé si desde el siglo VIII o desde el siglo IX, pero yo creo que es bastante factible que el castillo sea una de las cosas claves en los orígenes de Vitoria. ¿eh? Pero eso hasta que no investigásemos en San Vicente no lo vamos a saber. Entonces, mientras no lo sepamos, solo podemos hacer este esbozo, que es... Esta es la colina de Gasteiz, vista de norte a sur. Este entorno, este entorno sería el de el entorno. Estas casas nos han salido en las excavaciones de la catedral de Santa María. ¿eh? Estas de aquí concretamente están todas palo por palo. Las que no están son todas estas. ¿Mm? Hay muchas razones que nos indican que la iglesia de San Vicente existía ya en estas fechas. No no es momento aquí de alargarme con eso, pero lo aquí quería mencionar no sé si se observa el detalle, pero esto se dibujó con la intención de que esta casa y esta otra casita que sale humo se viesen como especialmente importantes o algo más grandes que las demás. ¿Por qué? Porque esta casa sí que parece que tiene un tamaño y una envergadura que nos está hablando de alguien que gobierna y que es muy importante, un cierto oligarca. No estamos hablando de un campesino cualquiera. Y no solo de un campesino cualquiera, sino, que un campesino que, sino alguien que controla además la producción de esto. ¿Y qué es esto? Una ferrería. Es ¿Eh? una ferrería. No una ferrería de esas luego del siglo XIV, que sigue siendo la Edad Media, pero no tiene nada que ver con esto. La primitiva ferrería que en las excavaciones de la Catedral de Santa María también nos han salido, con todas sus escorias, con todos sus materiales. ¿Qué significa esto? Que en esta primitiva gastéis, antes de la existencia de la muralla, ya tenemos una oligarquía gobernando. ¿Y esto qué sucede? Pues que me hace preguntarme sobre qué libertad tenían los vecinos en aquella época tan remota de actuar como quisiesen. Yo creo que el margen que tenía era escaso o nulo, porque entre ellos estaba inserta la propia oligarquía, como lo estuvo después. Y luego por último, por otra cosa que sabíamos, lo, lo he escrito aquí abajo, la cofradía de Arriaga, de la historia de la cofradía de Arriaga, que es toda esta especie de sindicato de señores de la nobleza, ¿eh? sabemos más de la época última de cuando se deshizo. ¿eh? No sabemos de sus orígenes, pero sí que sabemos que en sus orígenes estaban unos señores, unos, una serie de caballeros que se citan en plural en muchos documentos, una serie de caballeros que parece que tienen el dominio de lo que es la Llanada la Besa. Es decir, la Llanada la Besa había una oligarquía que la controlaba. Vitoria cuando surgió, cuando el rey empezó a dar fueros aquí y allá, lo que hizo fue convertirse, si me permitís la expresión un poco coloquial, convertirse en una especie de grano en el culo. ¿Por qué? Porque el rey apoyaba la, la creación de ese núcleo y sí que es verdad, yo creo que yo creo que en el, en el tiempo en que Vitoria empezaba a despuntar el rey estaba interesado en que los vitorianos tuviesen toda la libertad que pusiesen, pudiesen, él les iba a apoyar, eh, porque eso iba a equilibrar el poder del rey con respecto a de los nobles localmente. En el momento en que he pasado los siglos la ayuda vecinal no era tan interesante, yo creo que los de abajo volvieron a ser los de abajo y los de arriba siguieron siendo los de arriba. Yo creo que con esto he acabado. Y me ha sobrado, no sé si me ha sobrado, 10 minutos. Pero bueno, yo creo que la paliza es bastante importante ¿eh? para ¿Sí? pa vosotros, ¿Sí? aparte de, de esto. Así que. Si alguien tiene preguntas, tenemos ahí un micrófono. Valen también comentarios, ¿eh? no solo preguntas. Sí, no, yo te iba a preguntar, Ismael, si cuando has dicho lo de las mujeres, que no, si te has encontrado, como me suelo encontrar yo igual, en, en los consejos y tal, de, de, en esa época y tal, que había siete vecinos y una viuda. Sí, sí, sí. A ver, el tema de las mujeres en sí mismo es un tema. Claro, poniendo esa diapositiva, corría un riesgo que es um, dar la impresión de que um, esas esa mujer de esas mujeres no podemos contar su historia pues porque no quedan los documentos. Eso no es del todo cierto, para decir que no es nada cierto. Um, de esas mujeres se hablan, pero hay que buscarlas entre líneas. ¿Mm? Y es muy complicado hacer la historia a la contra. Porque te tienes que leer muchísimos documentos para extractar dos datos interesantes sobre dos mujeres concretas. En mi experiencia, yo creo que eso nos ha pasado a todos los que estamos habituados a, a trabajar con documentos, Ernesto lo habrá pasado, a ti te habrá pasado, que esas mujeres aparecen y que un día tú, reservas, tú revisas tus propios, las cosas que has transcrito, las pones juntas y dices, ostras, hay más de lo que parece, pero después de haber leído cuánto, durante cuántos años. Un montón de años. Las viudas, concretamente, son las mujeres que tienen un poder y un rango especialmente elevado en su época. Y en sí mismo yo creo que sería un tema monográfico el de las mujeres, el de las viudas en la Edad Media. Eh, sí, por supuesto. Pero si no lo he tratado más es porque, bueno, pues que igual no era tan específico de las vecindades, ¿no? Y, y es más. Las vecindades, si por algo se caracterizan, es por tratar de ignorar el papel de ellas. No significa que no existan. Por eso yo al principio he querido diferenciar la idea del vecindario de la idea del vecindad, de la vecindad. En el vecindario obviamente había mujeres, hacían cosas, pero no, tenían, no les dejaban tener representatividad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque ha sido bueno, magnífica y un placer el poder escucharte. En todo momento, los, de los vecinos, ¿no? Pero, ¿qué se consideraba ser un vecino? ¿Qué había que hacer para ser un vecino? En algunos libros del Buen Gobierno, de los Concejos, habla de un hombre mayor de cierta edad que tuviera tierras o que tuviera ganado y demás. Pero en este caso, en las vecindades, aparte del caso de las mujeres y de las viudas, ¿no? Eh, ¿Qué se consideraba? ¿Qué era un vecino? Pues yo creo que eh, la definición de vecino a lo largo de los siglos medievales es como fluida, va variando. ¿no? Eh, no es fácil de rastrear. En ciertas épocas las propias ordenanzas, las de 1483, ya te marcan algunos límites, aunque solo sea que ahí están los mayorales que controlan quién entra a ser vecino o no. Es decir, para empezar, es vecino el que los, vecinos, el que los antiguos vecinos admitan como tal. Esto es un poco como esas asociaciones donde para entrar tienes que entrar con apadrinado por dos o tres vecinos. Las vecindades eran un poco así. Y no había, hoy estamos muy acostumbrados a que eh, hay una legalidad y si, y si esa legalidad tiene cuatro requisitos para admitir un vecino o vecina... Y la persona en cuestión cumple esos requisitos, pues venga, ya puede entrar a vecino. Yo diría que en, en, en estas épocas en las que nos movemos, esa legalidad es mucho más fluida y, de, y depende de la discreción, del criterio del que gobierna, en admitir o en no admitir. Entonces, te estoy respondiendo, pero al mismo tiempo no te estoy respondiendo, porque te estoy diciendo, vecino puede ser todo y no puede ser, y puede ser nada. Yo diría que, que hay una discrecionalidad en ser vecino o no ser vecino. Mm, tengo mis dudas, por ejemplo, de hasta qué punto a la gente... Por otra pregunta podría ser, ¿a quién le interesa vecindarse en Vitoria? Por ejemplo, Olarizu. Es un pueblo, una aldea del término municipal de Vitoria, que llega en un momento dado que pierde a todos sus vecinos y vecinas y a, acaban en Vitoria. Esos vecinos yo me pregunto, ¿Vinieron y entraron a ser habitantes de Vitoria por el atractivo de vivir dentro de Vitoria? ¿O de alguna forma fueron coaccionados y se vieron obligados a abandonar su aldea y acabar viviendo aquí? ¿Eh? Porque, claro, hablamos de vecino y puede parecer que esto es la panacea, pero igual no todo el mundo lo veía así, no lo sé. O, o tengo mis... Creo que había distintos pareceres. Y luego también existe esa distinción que o sea, en muchos documentos ha quedado manifiesta de diferenciar entre vecinos y moradores. Sí, pero esa diferencia entre vecino y morador yo creo que es más neta y más fácil de leer a partir de las ordenanzas del siglo XVIII. En las ordenanzas del siglo XVIII, es que esa historia ya es otra historia. Esa historia es otra historia. O sea, intentar... O sea, yo creo que realmente cuando, mi, mi, mi experiencia es que cuando te enfrentas a la Edad Media de cualquier cosa, a la Edad Media de la época medieval, tienes que estar preparado para la sorpresa más absoluta. Es el mundo al revés. Y creo que buena parte del problema historiográfico arrastrado es que hemos visto la Edad Media con un prisma que tenían sobre todo los historiadores de la Ilustración, Landazuri, Floranes, y hemos seguido viendo esa historia medieval de Vitoria mucho a través de su prisma. Cuando nos olvidamos un poco de su prisma, intentamos ver qué es qué, Todas las definiciones, las de vecino, las de tal, eh, saltan por los aires. Sí, sobre, sobre todo por, por el concepto de qué derechos tenían, ¿no? Si era un vecino, tenía derecho a estar en esas juntas y participar en la elección del que estaba más arriba. O no tenía derecho a participar, evidentemente las mujeres no. Entonces era una persona que estaba allí, había aterrizado, pero no tenía ningún derecho, o derecho a, a, a leña, o derecho a otro tipo de cosas, como se ha visto posteriormente. En principio, los vecinos, en buena teoría, deberían tener, digamos, sobre todo al principio, esto está escrito, yo lo he leído, ¿no? Se piensa más en un concejo, en una especie de asamblea. ¿Eh? En el caso de Vitoria, el fuero, el fuero nos remite a la iglesia de San Miguel, como ese sitio donde se juran, eh, y entonces es ese, ese sitio referencial donde nos tenemos que imaginar eh, a los vecinos eh, reunidos. Eh, yo me imagino que al principio habría mucho más, mucha más participación eh, y, y los vecinos tendrían muchas más atribuciones. Pero. Según van insertándose las oligarquías dentro de las murallas, eso se va acabando. El propio fuero, cuando lo lees en detalle, ya tiene un, un párrafito, casi al principio, que es como, como el principio del fin. Y es que dice, eh, claro, dice, en, en, dentro de las murallas pueden vivir también gente del, del estamento privilegiado siempre que vosotros los admitáis. Es muy divertido leer esto y es muy significativo, porque de alguna forma el fuero con esta frase te está diciendo, los que están allí son gente que no, padecen, no, no, no pertenecen al estamento public, eh, privilegiado. Pero al mismo tiempo da una falsa idea de que tú crees que un vecino cualquiera, por más que viviese en Vitoria, iba a pedir, poder decir a una Ayala, a, un a un Mendoza, tú aquí no pasas. No sé, ¿eh? el fuero, que es este documento tan chulo, ¿m? algo más grande el original, yo creo una relectura de esto, año 1181, porque esta edición, que es la que seguimos manejando todos y todas, eh, no sé exactamente de qué fecha es, pero es del 80, del 80. Y después de esto no lo hemos vuelto a releer, no lo hemos vuelto a repasar, no lo hemos vuelto a tal. Y aquí está, aquí está todo esto que he estado contando y otras muchas cosas. Por allá al fondo parece que hay. Hola Ismael, me gusta mucho tu, tu conferencia. En todo caso, de, me cabe haciendo paralelismo entre los pueblos pequeños, los consejos a la veces que siguen manteniendo aún esa estructura bicameral de la junta administrativa, ¿no? tan curiosa y tan ligada a, a la conservación y al gobierno de lo comunal, ¿no? En el caso de las vecindades, en el caso de Vitoria, ¿podría haber algún paralelismo con estas juntas actuales o, o cómo se gobernaba lo comunal eh, en el alfoz de, de Vitoria eh, en esa época? Uh -huh. eh, teóricamente, una de las atribuciones del procurador síndico era la de controlar sobre estos bienes comunales. El, el, el procurador síndico es una figura, en mi opinión, un poco trampa, porque cuando se crea parece que como da representatividad a los mayorales y a las vecindades, pero en realidad yo creo que más, da, más que darle representatividad lo que hace es fiscalizar su actividad, la actividad de las vecindades, controlarlas, ver lo que hacen e informar de lo que hacen en el Consejo, que es un Consejo cerrado donde están la gente que gobierna de la oligarquía. Entonces, mmm, mi respuesta es que eh, los bienes comunales en el caso de Vitoria están férreamente controlados por la oligarquía gobernante. Tanto es así que, bueno, por no hablar de todo el organigrama organizativo del ayuntamiento, porque es que es complejo. Eh, tendría que haber hablado del término municipal. ¿Qué pasa con el término municipal? Hace dos semanas di una conferencia en, en la Fundación Sancho el Sabio en exclusiva sobre el tema del de crecimiento del término municipal de Vitoria. Y eso es una historia también, aparte, muy interesante. Sucede, no voy a explicarlo todo, sucede, por ejemplo, un, una, una paradoja que es que llega un momento en que el término municipal crece tanto. Que dentro del término municipal, en los distintos pueblos, quedan gente de la nobleza que necesitan de la creación de un órgano para defender sus propios derechos ante incluso la oligarquía concejil de Vitoria, que es la Junta de Lorriaga, que todos conocéis, ¿eh? que es otra de esas cosas que también tiene una historia. Pero es que además el pueblo llano tenía del mismo. conocemos la Junta de Lorriaga, pero no conocimos la Junta de la Sarte. O a mí no me consta que conocemos tanto la Junta de la Sarte. Y era la Junta del Pueblo Llano. ¿m? El Pueblo Llano en la Sarte, en el Orriaga y tal. Y estos miembros de la oligarquía eh, que gobernaban desde... Vamos a decir que se juntaban en el Orriaga. Se juntaban en el Orriaga y ellos elegían a sus representantes, a sus procuradores, que, rep que les representaban en las reuniones del Consejo. Eh pues estos tenían problemas para hacer valer sus derechos sobre las tierras comunales de algunas de las aldeas que habían sido observadas por Vitoria. Uno, los propios nobles tenían que defender sus, sus derechos sobre los comunales de todas estas aldeas, su Castillo, El Orriaga, eh, que habían sido absorbidas por Vitoria y que cuyos terrenos comunales habían pasado a formar parte del término de Vitoria. Un caso evidente, por ejemplo, es el caso de... De las campas de Olarizu. Las campas de Olarizu no es más que terreno comunal de donde, donde tenían los, vamos a decir, los Olarizutarras. No sé si me estoy inventando aquí un, un palabra porque no sé si nunca se ha existido ese término, pero es que aquello, Olarizu tenía sus habitantes, ¿no? Y ese era el terreno comunal que utilizaban para tener ahí una parte de sus ganados. No era el único que tenían, tenían más. Cuando fue absorbido por Vitoria, Vitoria cogió. Y ese, y, ese, y, ese, y ese bien comunal se lo cogió directamente y lo administraba el concejo. El concejo y la oligarquía concejil. No los vecinos, no ningún otro, ningún otro tipo de junta. Así que yo creo que es, no se pueden comparar lo que pasaba en el término municipal de Vitoria con lo que pasaba y pasa afuera. No, yo creo que no. No sé si te he respondido. En fin. Vale. ¿Alguien más? Sí. Tengo sí. una visión muy distinta de la historia de las vecindades... Perdona, ¿quién está hablando? Que no veo... Ah, vale. Tengo una, tengo una visión muy distinta de la historia de las vecindades a la que tú has comentado. Eh, soy la persona que le tocó escribir el libro ese que antes has comentado. Hombre, fantástico libro. Felicidades. Yo, para el tema de vecindades, yo lo he leído, lo he usado mucho, la verdad. Pero luego, pues como bien has comentado, tengo mi visión un poco. Eso es. No sé cuál de las dos ediciones, porque hay una que hizo, se hizo en pequeñito para el casco viejo. He leído una así más actual en PDF. Está en internet. Con... Sí, las dos están en PDF, pero hay una que tiene muchos más datos sobre Vitoria, porque se hizo en esprofeso es para el casco viejo y tiene una portada verde con justo la foto de la última fiesta de vecindad de la Zapatería con la que tú empezabas. Ah, vale, ya sé cuál dices. Sí, Esa es la portada del libro, vale. Eh, mi visión de las vecindades es muy distinta. Eh, ahora, a las últimas intervenciones que estabas haciendo, estaba empezando a aparecerse un poco el enfoque que yo veo del asunto. Yo creo que las vecindades, y cuando hablo de las vecindades y de lo que las vecindades hacían, no me refiero al gran gobierno, entre comillas, dentro de una ciudad pequeña, eh, de una aldea pequeña como era, o de un eh, pueblo que, eh, como era. Creo que en el día a día, en la vida cotidiana de lo que, son las de la, de lo que era la población, tenía mucha capacidad de intervención y mucho poder e influencia, poder en el buen sentido de dotar de capacidades a la población de cada vecindad. Pero es que además tenía una forma de autogobernarse, de autogobernarse, de autogobernarse, en la que los cargos no eran cargos sino cargas. Y así lo reflejan las actas. Y además así. Se les reconoce que son cargas, es decir, son trabajos no retribuidos de forma eh, para las personas que se les elige de forma rotatoria. O sea, no son elecciones en plan poder, sino que son cargas que se reparten de forma rotatoria cada uno o dos años, dependiendo de la vecindad, y a las que además no pueden renunciar pueden plantear excusas que luego son admitidas o no son admitidas. Pero las vecindades, además, tenían no solamente eso, sino que tenían capacidades como, por ejemplo, tenían bienes y tenían dotaciones de, en dineros y con ellos creaban eh, obras pías, asistían a las personas que lo necesitaban, dotaban a las personas que a personas que no podían estudiar ahí hasta donde llegasen. Bueno, no me quiero extender demasiado porque sería entrar en mogollón de detalles, pero Sí que creo que las capacidades eran muchas y con el tiempo el poder establecido fue poco a poco quitándole atribuciones de las que tenían, como estaba diciendo en esta última parte, uh -huh. hasta dejarlas simplemente en algo parecido a sistemas de control y en la última temporada incluso a los mayores convertirlo en lo que en otras zonas se llevaba serenos, poco menos que serenos, exagerando, uh -huh. exagerando a la cosa. Pero aún así todo creo que esa importancia llevó a que en una fecha tan posterior, eh, por decirlo de alguna forma, a mediados del siglo XVIII, las vecindades de Vitoria plantasen cara al poder institucional porque precisamente estaban gobernando la ciudad de una forma, eh, pues a base de pucherazo, y que una familia fuese continuamente, continuamente, continuamente la gente de la familia, fueron las que encabezaron todas, menos las de Villasuso, porque era donde estaban las familias poderosas, encabezaron toda una impundación al poder municipal. Y eso demuestra que esa capacidad, que además se había dado en, otras, en otros momentos de la historia eh, puntuales. En los que reflejan las, las actas y en los que reflejan los documentos y demás, ese reconocimiento de la población de Vitoria al poder de las vecindades y a su capacidad de infrajusticia, que muchas veces incluso la aplicaba por encima de lo que era la capacidad del ayuntamiento. El ayuntamiento de Vitoria se posiciona en determinadas historias en contra de lo que han decidido con su poder de infrajusticia las vecindades. Y las vecindades recurren a la chancillería de Valladolid y le dan la razón a las vecindades, que no le pueden cuestionar. Yo eh, diría que eh, yo he tenido esa visión siempre que expones. He tenido esa visión siempre. Pero cuando te sientas... Ya no solo son los documentos, es que. Yo, mi tesis doctoral en el caso de Vitoria fue por el tema. Pongo un ejemplo, ¿eh? podría poner otros. Eh... Dejo una pregunta ahí, bueno, no la dejo en el aire, podemos debatir. ¿Las en, ¿En las calles donde vivían las vecindades había nobles o no había nobles? Esos nobles que vivían dentro de esas vecindades, porque lo sabía, sabemos sus nombres, sabemos dónde estaban, participaban en el gobierno de las vecindades o no? No están en los documentos de la vecindad, pero a mí me resulta muy difícil pensar que el señor Guevara de turno, el señor Ada de turno, que vive en medio de la primera vecindad de la calle Correría y tiene su casa a torre y se está peleando con los de su propio bando, deje a todos los convecinos hacer o tener ninguna libertad. En mi opinión, los documentos a veces nos proporcionan espejismos de libertad. Porque, y esto creo que es, podría ser perfectamente actual en el sistema un poco que tenemos actualmente de gobierno, por más que le llamemos democrático. Es decir, la libertad de todos solo dejamos gritar al oprimido cuando es del interés de la oposición de la oligarquía y entonces el oligarca de turno nos dice nos dice no es que ellos están protestando por lo que yo digo si tú vas a los documentos efectivamente pero yo no puedo evitar leer esos documentos los mismos documentos y, y yo creo que podríamos entrar a las palabras y podría en este interesante confrontación que, que planteas yo creo que podríamos ir por tu, punto por punto y yo creo que acabaríamos viendo o sea He puesto un ejemplo un poco absurdo, pero quería representar con eso, lo de la prenda. Los vecinos sabían los, que, los lo que... Tú ponte que eres un vecino, poneros cualquiera de vosotras que sois vecinos, y que vivís en una cosa que se llama tercera vecindad de la calle Zapatería, por si, que es de este cantón a este cantón. Es un espacio muy pequeñito. En medio de esa calle probablemente hay una casa torre, una casa torre que tiene como cuatro veces la altura de cualquier casa. Por no hablar de las casas torres que hay en las murallas. estoy hablando del panorama del siglo XV. ¿Que va a dejar el señor del turno, el Iruña de la Torre de, de los Iruña, la Torre Doña Chanda, que los vecinos de alrededor digan que están a favor de los callejados de los Ayala? Perdonad. Quiero decir, perdonad, el noble diría, perdonad, yo soy de este bando y vosotros, lo queráis o no lo queráis, lo sois. Y termino con una cosa, porque has hablado de las obras pías, o no sé si lo has especificado, pero una de las cosas que gestionan los, efectivamente los, las vecindades, según va pasando los los siglos, son una serie de bienes propios. Pero esos bienes cómo los han obtenido? Pues en dos casos más o menos conocemos cómo los han obtenido: por donación de la oligarquía, es decir en el caso de la catedral, por ejemplo, yo, os, os, yo creo que esto es una cosa que no se, su, se ha revisado para estudiar los vecinos, el tema del vecindario, pero creo que es uno de los documentos más interesantes para, para estudiar el tema de los vecindarios, que es la lauda sepulcral de los Ortiz de Luyando que estaba en la catedral. Esta lauda sepulcral vincula no sé cuál de las vecindades de la calle Zapatería que está obligada para poder recibir esos bienes de propios a acudir a su funeral rezar por él y otras muchas de cosas a las que están obligados según como leyésemos esos bienes o donaciones que obtiene la vecindad podríamos decir es que la vecindad está administrando estos bienes cuidado cómo obtener estos bienes se lo ha donado un oligarca y además no se lo ha donado porque sí sino a cambio de una obligación que es que los vecinos acudan con su hacha al funeral de fulanito de tal o fulanito de cuál. En fin, no pretendo con esto decir que me llevo el gato al agua, para nada, porque creo que esto es un tema que, como bien dices, si tú eres una de las personas que más lo ha estudiado, obviamente, más que yo, que, que creo que es una cosa que está por construir y hay muchos puntos de vista que, que confrontar. Yo aquí lo que te planteo es, sinceramente, quiero, 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 quiero visualizar ese autogobierno de las vecindades. No lo visualizo, no lo visualizo. Es más, te voy a decir una cosa que ya está fuera de mi, de mi visión. Creo que en algunos casos, algunos pueblos del término municipal y de la llanada se abandonan manu militari en bloque obligados por una serie de oligarquías que les dicen ustedes dejan Villafranca de Estivaliz y se vienen a vivir debajito de mi casa que yo tengo la torre en el tal esto eh, habría que pero creo que hasta ese punto las vecindades de Vitoria pueden ser entidades donde la libertad es relativa y ya <laughs> Y solo un par de cosas. Quiero decir, creo que hay dos tipos de gobierno. Uno es el que tú dices y el que tiene que ver con los señores, con los nobles y demás, y, y otro el que afecta a la vida cotidiana, que es y de ahí viene la explicación. No es que la población de Vitoria fuese especialmente lista cuando puso en marcha las juntas de vecindades, es que es lo que venía de practicar en las zonas rurales de las que provenía y que era el Concejo Abierto y eh, cuando no había papá estado o mamá ayuntamiento para solventarte una serie de necesidades vitales, te reunías, practicabas el apoyo mutuo, el ausolar y toda una serie de características que tenían que ver con esa forma de proceder que hacía que la población llena fuese la que participase de las vecindades. seguro que esos señores no participaban ni en las juntas de mayorales ni mucho menos hacían los recorridos por las casas ni vigilaban que ah. se quemasen ni limpiaban las calles ni hacían nada no, no, de no, nada no, de no. nada a ver total, claro. total total totalmente totalmente pero lo que quiero decir es que cuando yo estoy a, a ver yo lo que estoy hablando de quién tiene el poder yo no es decir yo, yo soy, no yo, yo, yo estoy hablando quién facilita yo la vida y quién posibilita que pero, la población claro que la población esté autogobernándose a esos niveles. No eh, en cuanto a la relación al poder eh, en grande, por decirlo de alguna forma, sino no, no, en su no. día a día. Pero el poder no puede ser solo el grande. El poder también existe en el vecindario. Eh, el poder no es el de los... Yo estoy hablando de los nobles porque son los que más fácil se visualizan a través de la documentación. Pero podríamos hacer un monográfico sobre aquellos que no son nobles están en las vecindades y trabajan para los nobles. Sí. ¿Y, y podemos hacerlo. Y yo insisto en la misma. Hasta la gente más humilde. O sea, al final acabaríamos, si hablamos de, autogobier de, de formas de autogobierno, tendríamos que acabar en un debate casi epistemológico de lo que es autogobierno y de lo que es poder. Y eso nos llevaría a otro sitio. O sea, yo no pienso, no, no tengo la capacidad de contraponer. No soy filósofo, no soy filósofo de la ciencia, no puedo contraponer, poder contar, habrá mucha gente que controle más de eso. Yo quizás aquí me viene más la cosa del arqueólogo, que el arqueólogo, a diferencia del historiador que solo lee documentos, tiene la obligación de imaginarse cómo es una calle. A mí no me basta saber que en esta calle hay cuatro vecinos que se llaman tal o cual, necesito saber exactamente en qué esquina viven. No sé si te haces una idea, supongo que sí, pero te lo puedo garantizar que esto fue en casi un mes de trabajo, hacer el croquis ese. El croquis este parece que yo lo he sacado de algún libro en algún momento dado. El, el croquis de que divides, que divides la calle entre los, entre los Calleja y los. Ya os digo que todo esto que estamos diciendo aquí. A ver, me vas a perdonar que voy a la imagen. Eh... No puede ser muy antes, ¿no? Aquí. Este. Cada una de las casitas que hay ahí, el dato referencia a esa casita está en una punta de las actas. El actas es un documento, el actas es un documento que está transcrito en un tocho así, que tiene no sé cuántas. Hacer este mapa me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y es el proceso de hacer mapas como este y colocar cada cosa en su sitio, cuando ves el tablero de juego. Cuando lees el tablero de juego, su plasmación sobre el terreno, que esto es algo que discuto mucho con mis compañeros historiadores del documento escrito. Yo soy sobre todo arqueólogo y me gusta seguir diciéndolo, porque a mí me importa dónde están las cosas. Pero no vas a encontrar esta fotografía en ningún libro, porque es solo el, el sí mismo, el hacerlo, exige una voluntad y es, en fin. No sé, si, no sé si estoy explicándome a dónde, quiero, a dónde quiero ir, pero lo que quiero decirte es que, es que hacer mapas como estos y el proceso de hacerlos son los que me llevan a la convicción que los espacios para el autogobierno son relativos, salvo que hablemos de autogobierno en depende de qué términos. Que yo no discutiría que no hay... Obviamente yo diría que la limpieza de las calles, ya he dicho un poco cuáles son las atribuciones de los mayorales y las vecindades. Quizás... A mí me interesaba un poco, yo precisamente creo que para dar personalidad a las clases no privilegiadas no, no ayudamos nada, o yo por lo menos es un poco mi línea de trabajo. Yo creo que la forma de, 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 de que se visualicen las clases humildes es que se visualice claramente cuál es su espacio de poder, que lo tiene. Y que nunca nos preocupamos por definirlo, y no creo que sea tan, y creo que es muy complicado de, de, de definirlo. Ismael, no entro, no entro al debate, solamente una petición. Aprovecha la mano que tienes para, eh, imagino que la cosa sigue igual. Después del de trabajo que tuvimos que hacer para elaborar el libro en el archivo, al final, después de más de seis meses de estar en los archivos, en la última semana nos enteramos que había una caja o cajas repletas de las actas de las juntas de vecindades que no estaban incorporadas al archivo porque estaban a falta de clasificación. Y ahí sí que habría bastante, bastante, porque era única y exclusivamente de las actas de las juntas de vecindades. Y ese, ese material está ahí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mucho que escribir por ahí. Y, y me alegro, no bueno, sé, quiero decir, eh, yo desde luego tu libro me ha resultado de referencia y sigo, creo que a día de hoy eres el único que ha tratado las vecindades como tales, monográficamente, y además has sido muy valiente porque en el texto tuyo se ve que, que te atreves con historiadores, con historiadoras, con, con filósofos de tal, y, y yo creo que es lo que hace falta. para abordar un tema desde todas sus vertientes. Las vecindades pueden parecer muy humildes. Y yo creo que han tenido una significación histórica mucho mayor de la que, de la que le atribuimos. Bueno, pues yo creo que ya sí, ¿no? ¿O ¿Algo quieres? más, no?